el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, denuncia conflictos de intereses en la Universidad de Guadalajara, UDG, en el proceso de acoso y hostigamiento sexual. La vicecoordinadora de CLADEM, Alejandra Cartagena, explicó que la institución ha dejado solas a las víctimas que sufrieron acoso por parte del docente de antropología, Horacio Hernández Casillas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCS. De igual forma, exigen que los casos presentados por acoso y hostigamiento sexual en el CUCS sea tomado y solucionado por el Congreso General Universitario de la Universidad de Guadalajara. Finalmente las dejo solas, este obstaculizar de la oficina del abogado general, ahí está muy presente y las víctimas no hemos podido tener el mismo equilibrio, procesar para llevar a cabo pruebas como las ha tenido Horacio, que desde el puesto que él tiene, ha sido favorecido con documentos e incluso con documentos que no debe tener de las víctimas. Comunicado CLADEM preocupante el papel de la oficina del abogado general respecto del caso de acoso y el hostigamiento. Posted by CLADEM Jalisco México on Tuesday, julio 17, 2018. Asimismo, Cartagena aseguró que desde la oficina del abogado no hay una adecuada sensibilidad para las víctimas, así como el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el cual no ha hecho ninguna investigación sobre los hechos para que pueda contar con las pruebas suficientes para demostrar la presunta responsabilidad del docente señalado. De igual forma, por medio de su página de Facebook, CLADEM despliega un comunicado en el que, además de declararse en contra de las decisiones de la universidad, afirma que el grupo se siente consternado, debido a que la institución académica siempre está pendiente de las problemáticas de género, a diferencia de este caso. Foto, El Occidental. Con información del Occidental, Radio W CLADEM Jalisco Facebook. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.